Muy buenos y bienvenidos a CPCeros, un podcast en modo cero para amante del pie y ladrillo. Soy Chema, como viene siendo ya habitual por estos lares. Como sabéis ya de memoria, vamos a seguir con nuestro particular repaso al catálogo de la Astra CPC. Como siempre, la mejor compañía, la gente de CPCeros Podcast, claro que sí. Y esta semana, vaya compañía. Mira, tenemos un 2x1 porque tenemos a un... ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, si ya lo habéis visto en el título del podcast, ¿para qué nos vamos a hablar con tontería hecha la una? Tenemos un 2x1. Amador el mono programador y... su alter ego en la vida real, el seudónimo bajo el que se esconde Amador para que la gente no encuentre dónde trabajar y dónde esté esto. El amigo Nathan de los Mojón Twin, Nathan, que disertío. Aquí estamos. Me ha faltado un qué pasa, cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿No? Hombre, al amigo Nathan no creo yo que haya que presentarle, ¿no, cojones? El que lleva toda la santa vida aquí en el mundillo del retro. Ha hecho un montonazo de juegos y de herramientas para infinidad de plataformas. Incluido nuestra plataforma favorita por la que estamos hoy aquí. Nathan, yo sé que tú tienes un cariño muy especial por los ordenadores porque les tienes puesto un sobrenombre que muy muy cariñoso, ¿no? Sí, sí, claro. A mí, mi querido PSTC. Querido PSTC, porque en realidad todos los ordenadores son... son ordenadores de mierda. ¿No? Ordenadores de mierda, eso que yo escuché. nada, es una broma que tenemos aquí en privado porque el que desarrolla también para consolas y tal, pues el acceso a DMA, la memoria, etcétera, etcétera. La programación para consolas como que al final resulta es más agradable, pero para ordenadores obviamente también. Es una bromilla que tenemos interna con el tema de las cosillas de estas. Amigo Nathan, yo sé que tú eres una persona de Spectrum, pero tú tienes también una amplia experiencia con el Astro CPC. Cuéntanos, sí, ¿cómo entra el Astro CPC en tu vida? Pues en realidad en mi colegio, yo no sé si es que porque éramos del culo del mundo, llamada la provincia de Cádiz, allí lo que más sabía era Spectrum. Pero había un par de chavales, en un caso era porque el padre tenía altas expectativas, ajá. En otro caso porque tenían dinero, pero de las altas expectativas, pues le compró un CPC a finales de los 80, cuando yo me juntaba más con él. Íbamos mucho por su casa. Entonces, pues ahí fue donde yo conocí, después de haber tenido mi propio ordenador durante un tiempo, pues conocí, digamos, la competencia y las cosas que molaban, las cosas que molaban menos, y pude catar bastante de catálogo, vaya, que en aquella época, pues íbamos bastante allí, echábamos ratillos, jugábamos un par de cosillas, hacíamos unos pinitos programando un poquito, lo típico, vamos. Ahí ya tenías también desarrollo de LocoSoft. Sí, sí, claro. LocoSoft empezó en mi tierna edad de 10 años, así que imagínate. Ojo, ya llovió. Oye, Nathan, ¿y en la época reciente, por qué motivo empezaste a programar también para Astro CPC? Pues básicamente por el amigo Juel, que es un gran entusiasta del sistema, porque estando en Computer Emuzone, Artaburu se curró una biblioteca de programación acojonante que en aquellos entonces de repente te permitía desarrollar de forma fácil en C para esas máquinas. Se parecía mucho, además me acuerdo que estuvo un montón de pendiente de lo que yo le iba diciendo, de cómo funcionaban las cosas que yo manejaba en Spectrum para hacer algo parecido, y por eso fue tan fácil adaptarse, gracias al trabajo suyo de montar algo parecido a lo que yo estaba acostumbrado. Y así fuimos tirando, y en cuanto lo montamos por separado los Mojón Twins, ya teníamos un par de proyectitos que nos atrevimos a aportar a CPC. Y luego ya vinieron unos cuantos directamente en esta plataforma. Efectivamente, porque no solo había hecho por, sino que había hecho incluso juegos que solo han estado en CPC. Entonces, no podemos dejar pasar la oportunidad de mandarle un abrazo al amigo Artaburu, al amigo Raúl Simarro, quien, como ya se ha dicho muchas veces, gracias a la librería CPC RS, Raúl Simarro, te has dado cuenta que es sutil, yeah, como está todo aislado. Pues gracias a ello, pues existen los Mojón Twin. ¿Te has dado cuenta? Pues gracias aquí al amigo Artaburu, pues están los Mojón Twin en CPC y nos han dado un montonazo de alegría. Así que sirva de aquí nuevamente, nunca me cansaré de repetirlo, el agradecimiento a Raúl Simarro, al amigo Artaburu, por todo su trabajo.
trabajo realizado en la en el campo de la evangelización del CPC, claro que sí. Oye, amigo Nathan, tú no te vas a librar. Aquí tú hay que sacar del armario a todo el mundo. Y entonces aquí tú no te va a quedar más remedio que definirte como persona de bien o de perturbador mental ante toda la audiencia. La pregunta para nada en la que en ningún momento se intenta dirigir tu respuesta hacia un lado o hacia otro. Amigo Nathan, tú eres una persona de bien honrada, de las que van por la vida como hay que ir de cuaopeo, o eres un peligroso perturbado mental de POQA. Solo somos de POQA, a muerte. Ojo, no de POQA, de POQA, que quede constancia. De POQA, claro. Que quede constancia, que yo sé que aquí en los Mojos Tuits se lleva mucho el POQA. Yo no recuerdo un troleo más grande que creo que fue para el Chiman, ¿no? Lo que se puso opción A, QA, opción B, OPQA, sí, ¿no? Sí, sí. Esto que la verdad. Pero, está todo el mundo contento, ¿no? Luego tenemos que aguantar ahí a los haters haciendo podcast. Nosotros. Qué vamos. En fin, vamos a empezar con el primero de los juegos que ha elegido, que se trata ni más ni menos que de Mega Nova, un juego editado por Dinámica en 1988, desarrollado por Antonio Ruiz y Roberto Herrera, que aparentemente no hicieron mucho más en nuestra plataforma, con portadón de Aspiri, obviamente, porque este hombre siempre estaba ahí en todo el apetito. Y de Mega Nova, ¿qué vamos a decir? Pues nada, un jueguecito de nave, y además que tiene cierto nombrecillo, quizás por la dificultad, ¿no? Que conociendo a Dinámica era un juego más o menos difícil, este más o menos era más asequible. Pero si me dejo de asequiblemente dar la chapa, porque aquí lo importante es el invitado, y el invitado eres tú, cuéntanos, amigo Nathan, ¿este juego cómo entró en tu vida? A ver, tú sabes el gran criterio que teníamos en los 80 a la hora de elegir un juego. La portada, ¿no? La portada, ¿no? Pero en mi caso fue porque es que tenía, a ver, yo cuando me compré el Spectrum y mi colega, el del CPC, cuando se compró el CPC, tuvimos la gran suerte de que el pack inicial era este de Dynamic de los 6 juegos. Oh, de los 8 juegos. Bueno, eso sería el CPC, nosotros éramos pobres. Entonces, es verdad, tú has dicho Spectrum, perdón, Spectrum era 6, el CPC sí que eran 8. Entonces esto era la cinta esta que tenían el lomo rojito, así como de mármol rojo, ese es un gran mármol famoso y conocido por todo, el mármol rojo. Y a mí, como me gustaban tanto esos juegos, mi gran criterio era que cualquier juego publicado con ese tipo de maquetación tenía que molar. Entonces, así cayó el Fantasy, por ejemplo, y unos cuantos más, y entre ellos el Mega Nova. Pero el Mega Nova empezó, el tema este fue una mañana, no sé, sería era un sábado por la mañana, no sé si sería a finales del 90, a principios del 91. Nos habíamos colado en una piscina que había detrás de mi casa, que estaba cerrada, a hacer el espiritismo este de la monedita. ¿Sabe cómo es? Un cartoncito. La hueja a los pobres, vamos. Era muy gracioso porque el más grandullón de nosotros estaba acojonado, pero no lo siguiente. Y entonces a mí se me trató por mover duro, ¿no? Entonces empezaba, ¿hay alguien ahí? Sí. ¿Quién es? Y yo vi que el otro estaba del color de la tiza y digo, ¡Satanás! ¡Nota, tío! Y se acojonó tanto que salió corriendo. Entonces, con los 5 duros, al final decía la gente que estaba maldito. Digo, pues me lo quedo yo. ¡Hombre! Y, ya te digo, ¿no? Y nos fuimos a ver qué hacíamos con los dineros y nos fuimos a comprar. Estaban a 395 esto que había en los kioscos de prensa y eso. La serie leyenda. Y mi colega del CPC se pilló la versión de CPC y yo me pillé la versión de Spectrum. Anda. Y entonces, tú con ese juego comprado con dinero maldito, ¿vale? Llegas a la casa, vamos a poner la casa de tu colega, porque tú ya sabemos que tenía la versión de la calculadora. Cuando tú lo ves en casa de tu colega, ¿qué tal? ¿Cómo fue el primer contacto con el juego? Pues la verdad. Es que estábamos en otra cosa aquel día, tío. Nos juntamos allí, los 4 o 5 que estábamos del espiritismo, y como nada más que podía jugar uno, pues los demás estaban allí haciendo tontos y se pusieron a eructar cosas cada vez más largas. Entonces, ¡a eructar cosas cada vez más largas! Yo, mira, el I.O. empezaba ¡ay! ¿No? Ya empezaba ya el alfabeto, no sé qué, y el tío ya más eso se puso... ¡El Padre Nuestro! Y empezar a tirar usted al Padre Nuestro. Los demás, ¡no! Entre Satanás de antes y después usando el Padre Nuestro, tío, ¿qué coño estaba pasando allí, tío? O sea, tú imagínate, jugamos nosotros en Mega Nova aquel día. ¡Hostia, qué bueno!
en la casa del tío este, que este era el que el padre tenía grandes expectativas para él, ¿no? Él quería que fuera informático, le compró a nota un mueble hecho a medida, a blanco, de madera, que tenía el tío 50.000 cajoncitos con todas sus cositas. Y el nota, tío, era una jarta de raro, era... vamos a intentar... No, no voy a decir qué era porque quiero que no... Que se quede en el anonimato, pero el tío, podemos decir que aparte de su trabajo tenía como hobby semanitas, ¿no? Entonces al tío le llamaban para arreglar cosas. Y un día, tío, estaba con la radial, ¿no? Cortando una cosa, se le escapó el disco y fue a cogerlo con la mano en loca. No me lo puedo creer. Se quedó sin dos dedos y empezaron a... Entonces ya por ti entonces fue Tortuga Ninja. Hostia, tío. Hostia, yo no me esperaba que el Mega Nombre me va a dar tanto de sí, tío. Tortuga Ninja, el pobre hombre. Hostia puta. Y una familia muy rara, tío, en serio, ¿no? Tenía una madre que cuando se ponía a chillarle... A mí me acojonaba, tío, porque es que no era normal, Guillo, esos gritos que le pegaba la madre con visita allí, y digo, Guillo, ¿esto qué es, tío? Pero vamos, no está muy formalito allí, con su chanda de táctil y su peinado con gomina. Me salía en mitad allí, jugábamos al Meganova, al Ultra, demás tipos de juegos, y empezamos a programar un juego, porque a mí me encantaba eso de que el CPC tuviera distintos modos. El tío ponía mod de cero y se ponía las letras grandes, y yo, tía, esto es la leche, tío. Y el padre quería que él fuera informático y eso, pero este tío no tenía ni puta idea de nada y me llamaba a mí para que yo, como yo hacía aventuras conversacionales en el Spectrum, pues quería que le enseñara y hicimos un par de cosas. Me acuerdo uno que se llamaba el cortapichas. El cortapichas, que para que la gente fuera de Andalucía no sepan lo que es, un insecto. Exactamente, un insecto. nada, como se ha imaginado la mitad de la gente que está escuchando ahora que... Pero soy de Andalucía. No, pero puede que estás flipándolo un poco, pero bueno. Oye, vamos reconduciendo un poquillo. Cuando tú en casa, después del eructo del Padre Nuestro y estás dándole al Megaroma, ¿cuáles son los aspectos que te llaman la atención del juego? Primero, yo qué sé, tío. Lo estaba viendo en verde, ¿vale? Pero aún así se notaba la diferencia, ¿ves? Lo veía un poquillo lo típico, ¿no? O sea, eso lo tenía ya muy experimentado. Los juegos en CPC solían moverse un poco más lento, pero eran más bonitos. Eso en aquella época daba igual, tío, estábamos acostumbrados a que los juegos fueran a 2 frames por segundo. ¿No? La verdad es que me gustó bastante. Después en mi casa, pues hombre, uno intenta autoasegurarse diciendo, no, el mío es mejor, una mierda, ¿eh? No es mejor, pero bueno, disfrutó como se podía, pero sí que me gustaba ir allí y ver las diferencias, tío, de los juegos. Me resultaba una cosa muy curiosa, ¿sabes? Qué bueno, tío. Oye, y cuando ya le estáis dedicando tiempo, le mete calle y ya el juego lo tiene dominado, ¿cuáles son los aspectos más positivos que destacaría tú del Megaro? Pues sobre todo eso, que era asequible, tío. Que en aquella época, yo qué sé, yo no sé si es que Dynami no probaba los juegos o es que quería que un juego de 5 minutos te durara 50 o no sé, pero solían diseñar bastante mal la curva de dificultad, ¿no? Empezaba a saco o de repente pegaba un escalón, pero este no, este estaba bastante bien, era bastante asequible. O sea, eso de que en cada partida llegara un poquito más lejos, eso es muy buen diseño, tío, porque así te entra ganas de seguir jugando. No dices, pues no, es que me llevo 4 horas pegándome contra el quicio y esto más que un divertimento es una tarea. Es un suplicio, ¿no? Pero este no, este sí, este era el rollo Fanti, ¿sabes? El Fanti cada vez que jugaba te llegaba a la siguiente navecita. Pues este igual, este... Iba avanzando, iban cambiando el fondo, iba, yo qué sé, era... La verdad es que de todos los del juego del estilo, de los que más me gustaban, en las dos versiones además, muchas veces la versión de CPC era buena y la de Spectrum era una mierda, viceversa, pero esta vez no, este port la verdad es que estaba bastante bien, estaba bastante parejo, vale. En cuanto a jugabilidad. Había por el contrario cosillas que te dieran coraje, cosillas que no te molaran, cosillas que dijeran tu papá, pues había así, no, desgraciado. En este la verdad que no, tío. La verdad es que me sorprendió bastante, ¿sabes? No tengo nada chungo que decir de este juego, la verdad.
Vale, pues no es obligatorio tampoco, porque no, ya bastante chungo es haberlo descubierto después de eructar un padre nuestro. En fin, el juego este, Nathan, ¿tú te la llegas a pasar? ¿Qué, qué? ¿Tú este te la llegas a pasar? La época creo que sí. Si no fui yo, fue mi hermano, porque mi hermano era el que jugaba bien. Yo solía ser más torpecito, echaba menos tiempo, dedicaba más rato al basic. Entonces, pues, pero mi hermano creo que sí se lo llegó a pasar. Y a mí también se me daba bastante bien. No te puedo decir si me lo pasé de yo o mi hermano, pero al final lo vimos. Al final lo viste, ¿no? ¿Recuerda cómo fue ese momento? ¿Fue un subidón de lo veía venir que se acababa? ¿O te lo encontraste al final de sorpresa y en plan, ah, hostia? A veces me hace una mierda, tío. Aquí nos vamos a equivocar, tío. Bien, lo conseguiste. Vale. Has salvado al mundo. Enhorabuena, Mangurrián. Hasta que no vi el Master System, no vi un final en condiciones. Eso es una cosa muy chunga, tío. Al final estaba muy mal currado, tío. Después de estar ahí sudando sangre, tío, de repente se acababa el juego y un mojón para ti, ¿no? Tres letras. Bueno, no, pero el juego de dinámica salía en nota en pelota persiguiendo eso encima. Hostia, ¿cuál era ese, tío? ¿Era el AV9 este? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, tío. Sí que es verdad que había uno que era un poquito simple. Sí, el Nemimo era que salía la chica después ahí medio en pelota. Sí, yo te digo la picha. Sí, es verdad, tío, no me acordaba. Oye, ¿cuánto tiempo hace que no juega tu madre Mega Nova? Uf, 30 años, tío, yo qué sé. Hostia puta, ¿no has visto ni un vídeo reciente o algo ahí para refrescarte la memoria o algo? Yo, sí, claro, hombre. Vale, es que, vale. Últimamente, la verdad es que juego un poco. Me ha asustado, pichita. Oye, cuando tú te reencuentras con el Meganova, ¿era como tú lo recordabas de niño o te ha llevado alguna sorpresa? Hostia, esto yo no lo recordaba así de mierda. En este caso era mejor de lo que yo recordaba de niño. ¡Anda! Sí, porque yo la verdad es que tengo la suerte de que no tengo una memoria de la que pone bonitas las cosas chungas. O sea, que no todo el mundo dice, los 80 en España, los mejores juegos del universo, los españoles eran los mejores, y se acuerdan de las cosas mal, ¿no? No. Pero en este caso, pues yo tenía una memoria del típico juego de nave de scroll, con su pantalla pequeñita en comparación al marco, pero la verdad es que lo vi, tío, y está mejor, tío, número de enemigos en pantalla curioso, no rankea demasiado, está bien hecho. Vale. Es muy chulo, tío. Entonces, esto que decimos muchas veces de que los juegos han envejecido mal, este no, este lo que hemos envejecido mal somos nosotros, ¿no? Exacto, yo creo que este juego ha envejecido muy bien. Aparte de eso, tío, que tiene variedad, que tiene su parte de meteorito, parte de nave por detrás, por delante, ¿no? Típico, ¿no? La variedad está al gusto. Vale, sí, y en el gusto está el placer de la vida, claro que sí. En fin, Y que te voy a decir yo que mentira no era. El juego este, como tú hubieras comentado, ¿no? Es que o te lo compraste el mismo día tú en Spectrum que tu colega en CPC, por lo tanto lo has visto en varias versiones. Si tú te tuvieras... Lo vi primero en CPC, porque recordemos que la escena entrañante del eructo del Padre Nuestro fue... Entonces, si tú te tuvieras que quedar con alguna de las versiones que has jugado, ¿con cuál te quedaría? Pues me quedo con la de CPC, tío, para darte el gusto a ti. No, es que están muy parejas, tío, están muy parejas y como programador y sabiendo las diferencias, porque, a ver, el CPC hace muchas cosas por hardware, pero aquí no se usa nada por hardware, esto es a pelo y... Uh-huh. Hacer un scroll de pantalla así con su fondo, que no son solo estrellas, sino que es un fondo de verdad, con sus sprites en lo alto, con máscara, y se mueve todo medio que es más difícil en CPC que en Spectrum, moverlo así, a esta velocidad. Entonces, vale. Valorando eso, me quedo con... Además que está muy bien, tío, porque tiene sus power-ups, ¿sabes? Te pilla tu disparito mierdoso al principio, después va mejorando... Chulo, tío, no, está muy bien hecho. Es un juego que debería estar más reconocido dentro del imaginario este que tenemos. Vale.
Entonces, eso te iba a preguntar yo ahora, tú como programador de la escena y que además pues controlas las dos máquinas para más conocida que tiene este juego, ¿tú le ves margen de maniobra al Meganova tal como está? Ya está bien. Está muy bien hecho, tío. Yo no sé si esto se podía haber hecho mejor o peor, pero yo, es que viendo la cantidad de cosas que mueve, tío, en cuanto proyectil hay en pantalla, la ves, y 5 o 6 enemigos, el fondo, yo creo que está estupendo, ¿eh? Vale. Dile, se lucieron bastante bien, sobre todo porque lo que te digo, que no es lo típico, no, es que utilizamos el truco del CRTC para pa hacer el scroll, no, 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 aquí va todo por software, está metido dentro de la ventanita esta chica y aquí está, y a pelo de CPU, cada píxel, ¿sabes? Está guapo, tío, está muy bien hecho. Vale. Yo le doy una nota muy alta, tío, en cuanto a técnica, vaya. Y lo Venga, divertido, vamos, estupendo, dale. tío. Vamos a darle friquito ya al Meganova con la última preguntita de marra, que básicamente sería: si tú le tienes que recomendar al Meganova a alguien que no lo ha jugado nunca para que lo juegue por primera vez y se lo tiene que recomendar en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Dale, Fran. Dale, Frank. Hostia, te juro que no me la había venido, ¿eh? Te lo juro. En serio, no, a ver, yo qué sé, tío, a ver, las personas que saben que han jugado a micro de los 80 sin hardware, gráfico, de sprite, saben cómo son los juegos de nave. Y este está en la parte de arriba de la lista, vaya, está muy bien. Vale, me parece correcto y además no hay nada más motivante que un Dale, Frank, efectivamente. Pues nada, vamos a seguir con el segundo de los juegos que ha elegido, que se trata ni más ni menos que de War in Middle Earth, un juego editado por Melbourne House en 1989, distribuido en España por Drosoft, desarrollado por básicamente Christopher Pink, que apellido más molón de día de hoy, ¿no? Chris Pink, Chris Queer. Un hombre que, bueno, en la plataforma ha trabajado en algunas cosillas por ahí. Ha hecho, por ejemplo, una manilla en el Nova o en el Miami Vice. Él hizo un motorcillo así que luego lo han estado utilizando en diversos juegos de ahí de Ocean. También, en teoría, iba a salir el nunca me olvido si era el Terra Crest o el Moon Cresta. Uno de los dos que Dynami había anunciado y no llegó a sacarlo al final. En CPC iba a salir también con un moto de este hombre. Y de básicamente, ¿qué vamos a decir? Pues bueno, siendo esto de la Tierra Media, pues un juego de estrategia basado en los trabajos de Tolkien, para que nos vamos a calentar la cabeza. Pero si nos metemos ya en el turrón y nos metemos aquí ya a la faena, cuéntanos, amigo Nathan, ¿este juego cómo entra en tu vida? Pues con este hombre también, a ver, este hombre del CPC del mueble bonito, que su padre se lo había comprado para que estuviera en su cuarto. Esto, los demás tirábamos de poner ordenado en cualquier lado, ¿no? Este tío tenía un mueble, o sea, esto ya es un estatus. No sé en qué acabaría este hombre trabajando al final, pero a lo mejor fue banista o a lo mejor fue informático, quién sabe, una de las dos cosas, ¿no? Pues este tío tenía la edición, además del juego, la edición buena, o sea, una edición, la cara, tío, la que viene en caja grande, y la tenía puesta en el armarito de abajo de donde tenía el ordenador, debajo de los juegos más buenos y eso, y tenía el tío, lo que pasa es que tenía truco, porque cuando tú abrías la caja del Battle of Middle Earth, del cartón, dentro, debajo de las instrucciones, estaba la cinta del Street Poker 2. Ah, ¿Sabes? Pues, amigo mío. ese era el truco. O sea, a ver, este hombre, pues, no quería que su padre viera en lo que empleaba el tío las tardes cuando ellos se iban a hacer cosas de manita y a reparar cosas con la radial. Entonces, pues, yo me voy a meter esto aquí y aquí no se entera nadie. Y entonces, ese fue el contacto que tuve yo con el Battle of Middle Earth, Ese que fuera fue. la caja donde se guardaba dentro O sea que el al Street este Poker. juego jugar ha jugado, ¿no? Al no. O sea que jugaba ya al Street Poker, ¿no? Básicamente. Oh, espérate, espérate. Esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo. Espérate. Y pasamos con el segundo de los juegos que ha elegido, que se trata ni más ni menos que de Street Poker 2 Plus. Un juego editado por Anko. Que rima con banco, que es coño en japonés. En 1988, distribuido en España por System 4. Esto ya es decadente total. Desarrollado, distribuido en España por System 4 de España. Porque no se te olvide el nombre de System 4 de España, porque está en España.
Ahí está, que no se olvide. Desarrollado por ni puta idea, porque no hay crédito. Y como no hay crédito, no tengo ni puta idea de quién hizo el juego. Y del Street Poker 2 Plus, que vamos a decir, un juego de Pokémon Silver. Aquí, de aquí, de intentar ver tetillas pinceladas. En fin, amigo Nathan, abrid la caja del One in Middle Earth y encontráis la cintita del Street Poker 2 Plus. Y cuando claro, tu amigo lo carga, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las primeras impresiones? ¿Qué te quiero decir? O sea, a ver, este era el típico juego que tú lo veías en el kiosco este, porque lo ponías en la fila de arriba, veías Street Poker 2 y veías las dos tías estas de los 80 con las bragas por los sobacos y decía, tía Guillo, no vea, ¿no? No sé qué, y el tío ya ahí con la emoción, ¿no? Y la anticipación, tía, va a cargar un juego porno, ¿sabes? Y ahí toda la emoción, y la emoción duraba eso, ve la portada y ya está, porque luego el juego como es, o sea, yo qué sé, la imaginación, yo no sé si alguien era capaz de encontrarle a esto algún tipo de, no sé, tío. Va a ver, tío, que tú tienes una edad también, que los 80 eran muy duros y que no había internet, tío. Y que, ahí, ahí... que los 80 eran muy duros, aquí uno guardaba todos los catálogos venca de su madre, o sea, esto no es ningún secreto, Pero Guillo, aquí hay que echarle más imaginación que la gente que veía las pelis del Canal Plus con el rayador delante de los ojos, tío, ¿no? A ver. De esta época. Además, es que me acuerdo, en aquella época era muy gracioso, porque en mi pueblo había, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, había una tele por cable desde tiempos inmemoriales. O sea, ahí estábamos nosotros la vanguardia de la técnica. Y el noto de la tele particular, o sea, de la tele por cable, en realidad lo que hacía era poner todo lo que tenía en el videoclub viejo. Y desde finales de los 80, no lo sé, pues yo era muy chico, pero a principios de los 90 seguro, todos los sábados el nota ponía una peli guarra. Ah, amigo. A las 10 de la noche. Todos los sábados. ¿Vale? Pero de repente, en cierto momento de la historia, el tío empezó a pinchar de forma pirata un montón de canales de estos de satélite. Y empezó a poner la RTL alemana. ¡Oh, no, Dios mío, no! Sí, pero claro, la RTL, y entonces ya el tío vio que allí había tema por las noches y dijo, pues ya dejo de poner la película. Porque ya estamos a poder ver a Ron Jeremy así con los colores corridos, no. A ver, entonces empezó el tío a poner eso. Y me acuerdo que en aquella época a nosotros nos había dado por irnos a casa de un amigo a llamar por teléfono de cachondeo, una cosa que se podía hacer antes, que tú llamabas por teléfono a un número al azar y te hartaba de reír, ¿no? Porque, tú sabes, los números de los pueblos tenían nada más que 6 cifras y cambiaba las últimas 4 y llamaba a cualquiera. Claro. Entonces buscamos cuando pasó esto, me acuerdo yo que mi colega buscó el teléfono de la televisión por cable, donde solía llamar a la gente por si se le estropeaba algo. Y empieza el tío, sí, con la voz, se pone el tío muy fino, como si fuera qué sé, tendría la voz de niño, ¿no? Pero yo qué sé, la imaginación, ¿no? Hemos visto que ustedes han cambiado la emisión de la película para adultos de los sábados por la noche por el canal RTL. Y la verdad, mucha musiquita, mucha braguita, mucha tetita, pero de follarda. Se quedaba la chavala de la recepción. La pobre, tío, de verdad. Qué penita, tío. Hostia puta. Y esa, o sea, entonces yo supongo que, claro, tener tener aquí el Street Poker 2 en tu ordenador con esos gráficos pixelados debería ser suficiente, ¿no? Yo ya, la verdad, es que no soy capaz de ponerme en aquella época, la verdad. Ha pasado mucho tiempo ya para acordarnos de la época del hambre y de la hormona desatada, así que además ya que vamos con edad de que la hormona ya no está a los niveles que había antiguamente. Quiero decir que la promesa de voy a cargar el Street Poker 2 era un constante porque siempre había gente en su casa, ¿no? La hermana estaba todo el día en la habitación de al lado viendo la panda de Julia, o sea, ¿no? Allí no se podía ver nada. Hostia. El día que por fin lo consiguió cargar fue un día por la mañana que no había nadie y duró 3 minutos, porque enseguida llegó el padre y la madre pegando chiquillos y allí ya no... Aparte que tú sabes, esas cosas es mejor verla la intimidad de la casa, ¿no? Allí con 50 tíos haciendo el mongolo, ¿no? No mola, tío. Qué arte, macho, qué historia. Oye, el juego cuando lo cargáis, ¿qué tal? ¿Cómo fueron las primeras impresiones con él? Pues imagínate, tío, que...
tú te imaginas que eso va a ser la gran panacea y luego resulta que después de 4 horas jugando, o sea, no, tampoco pudimos jugar mucho, pero ¿cómo son estos juegos? Te tiras media hora y pierdes tú. Ahí, no, lo único que ha visto es la portada de la pinta, picha, que no, a ver, ¿esto cómo va a ser? No, no puede ser, tío, no. No, mola nada esto, no. Era como el quiero y no puedo, ¿sabes? ¿Qué va a hacer tú ahí? Que tiene, además, es que mi colega no sabía jugar póker, o sea que eso ya encima tenía ese hándicap. Digo, ¿tú para qué tienes esta cinta, picha? Para enseñárselo a los colegas, ponerle los dientes largos, ¿no? Porque otra cosa no. Para ver la portadilla de las dos de esto, que además de follar y hablamos, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no? Pero de follar poco. En fin, cuando le estáis dando ya la mandanga. Hostia, qué mal suena darle la mandanga con este juego, tío. Sí, Cuando no, tío. le estáis dando. Es que no, cuando le estáis dando al tema, cuando estáis dando. Es que suena muy mal, lo que diga, lo que diga. ¿Cuáles son los aspectos más positivos que destacaría del Street Poker 2 Plus? No sé, tío, no hay animación, no, los gráficos ya vemos cómo son. Bueno, podemos decir que el simulador de póker es bastante. Oh, al principio te echo unas cartas de mierda siempre, ¿eh? Al principio siempre te echo unas cartas de mierda que te cagas. Sí, yo creo que esto no tiene un. Yo creo que es que vieron que en la memoria no cabían más de 4 fotos y dijeron, vamos a poner esto complicado. No, hay otra explicación, vaya. O sea, vamos a ver, yo he jugado al póker toda mi vida y nunca me han salido cartas tan malas como en el juego este, tío. No. Ahí tiene que haber truco, picha. No, no puede ser. Algo tiene que tener, sí. Aquí hay un truco. Algo tiene que tener, sí, porque esto no es normal, la mierda de carta que he hecho toda la de esto. Vamos, que tenía una mano que ya estaba perdiendo la camisa y el pantalón y la gana al final de chiripa. Al final con toda la historia Sí, de esto, porque al principio, nada más que hacía perder mano, perder mano, perder mano. Te da además cartas siempre muy, muy japutas, ¿no? Que te pone a lo mejor que te falta uno para la escalera y dices tú, hostia, y nunca te la da. Es una mierda, este creo que que ya esto lo era seguro. por la novedad, tío, porque yo nunca he entendido este tipo de juego con una inteligencia artificial pésima, que luego en realidad era lo mismo que jugar con las cartas de verdad. Yo no sé, tío, es que es como los juegos de estos de no sé, como de traga perra, ¿no? Imagínate. A ver, mi otro colega del CPC, precisamente, mira, el tío le habían no sé qué coño había hecho en su casa, porque este tío la liaba siempre muy parda. Y la madre le había quitado todos los juegos. Coño. Entonces, lo único que se podía comprar, que podía tener nota, fue que se fue a la feria del libro que había, que ponía un tenderete allí en la calle y te podía comprar cosas viejas. Y se compró una cinta de Your Computer que tenía. Tú imagínate cómo serían los juegos de mierda, que lo único que valía era un tragaperra que tenía, que era tan aburrido que nota. Mientras jugaba el tragaperra, se la cascaba con otra cosa. Hostia puta. Hostia Pero puta. esto fue muy chungo, tío. Tú imagínate, tío, como. O sea, que nosotros llegamos a buscarlo y la madre, no, está en la salita, que está castigado. Y cuando llegamos, te nota ya un gallumbo, tío. No, a ver, no. Y Hostia. pues los 3/4 de lo mismo, tío. ¿Esto qué va a ser? Que tiene de aliciente un juego de póker lento, trucado y con una inteligencia artificial de mierda, pues, las fotos de mierda también. O sea que, ya te digo, tío, aquí esto sí que es comprar un juego por la portada. Yo no creo que este juego vendiera una sola copia si hubiera salido una sola review y que alguien lo hubiera leído. Porque, ¿quién coño se compra esto, tío, de verdad? Ni idea, tío, ni idea, porque esto ya te digo que bueno. Ahora sí que vas a poder explayarte. Había cosas que no te molaran, cosas que dieran rabia, cosas que dieran tu vaya puta mierda, colega. Pues tenemos que esperar que la versión de CPC sea más bonita que la de Spectrum, por lo menos, ¿no? Y es más fea. A ver, aquí, es que yo, tío, no, en serio, es decir, bueno, venga, vale, vamos a hacer un juego que salgan fotos de chicas, ¿no? Y la vamos a escanear y vamos a ver cómo queda, ¿no? Vale, lo sacan el Spectrum y pues, te encuentras ahí la sinfonía de la trama chunga y dices tú, bueno, pues venga, CPC, tío, que tiene ahí su hardware que te saca 16 colores, que tiene una paleta, que la paleta sale con lo candy, ¿sabes? O sea, en el espectro te hubiera tenido que poner las pibas amarillas, pero aquí por lo menos la podía poner marroncita o más clarita de color carne.
Pero qué va, tío, ¿no? Aquí es la versión del Spectrum, pero más fea. Todo el mundo sabe, Pasa es que todo el mundo sabe que el único ordenador que tiene Colocante de verdad es Commodore, ya lo sabes tú. bueno, sí, claro. A ver, por eso, de ahí la amplia biblioteca de juegos, digamos, para adultos de este ordenador. Como el simulador de mi colega castigado jugando al tragaperra, ¿no? Tiene un simulador de lo que él hacía también, de Commodore. Eso sí que es una biblioteca de software. Ay, Eso del Dios. color, claro. Y es rosa, y es marrón. Oye, ¿a este juego habéis llegado a despelotar alguna de las pavas? No. Nunca. Imposible, ¿no? Sea, Con él. la fiesta que sale con el pelito corto del principio con la blusa se quedó. Ya te digo que, o sea, que el juego nos duró minutos antes de que fuéramos interrumpidos. La única vez que pudo llegar el nota a cargarlo, ahí llegó gente rápido y hubo que pegar ahí el botonazo rápidamente. Lo de pegar botonazo también suena un poco raro. Un juego de esto, ¿eh? Ya te lo digo yo también. Exacto, suena raro, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Aquí diga lo que diga con este tipo de juego, la verdad es que suena un poco extraño. En fin, el juego este. Sí sabía algo, ¿sabes? Pero incluso el vídeo de YouTube, que lo vi, lo empecé a echar para adelante, y dura 12 minutos y creo que sigue sin versele nada a la piba, yo no sé. Yo creo que es un mito, tío, aquí no hay nada, tío, no. Era mentira todo. Era mentira todo. No, yo esta es la época que sí lo tuve y al menos la camisa yo creo que sí se la llegué a quitar alguna vez a la primera. Eso he visto en YouTube, la camisa se la quita, pero ya Pero vamos, está. que con la mierda de carta que da esto es que no hay cojones de hacer, ¿eh? En fin, el ¿tú este juego es tan mierda como lo recuerdas de tu juventud o te ha sorprendido en algo cuando lo he visto en YouTube? Ah, tío, era exactamente igual de mierda que recordaba. Estas cosas no había pokés, tío, no pokés de ases infinitos o algo así. Algo habría por ahí también, para que nos vamos a callar. Oye, teniendo en cuenta de que esto es de estas cosas que te han marcado, pero por lo malo que era el juego en sí, si tú se lo tuvieras que recomendar a alguien, ¿tú se lo recomendarías en una sola frase o tú pasarías directamente de recomendarle a nadie? Hay cosas para lo que los ordenadores de los 80 no valen. Y una de ellas es esta, oye, no. Oh, bueno, a ver. A ver, vamos a meternos en el lado oscuro de la RTL del CPC. Si tú te metes en CPC Power, te contará de que en realidad sí que había porno para el CPC, ¿vale? Y hay muchas, no te va a sorprender, pero muchas imágenes vienen de gente de Alemania, ¿vale? Bueno, claro, cuidado. Que han hecho mucha, mucha cosa de ilustraciones de eróticas y tal. Y coño, hay algunas por ahí que dan el pego, ¿eh? Sí. CPC Power tiene una cosa que es muy poco kid-friendly, es muy poco amigable para los niños. Y es que cuando tú entras en la página web, arriba a la derecha te pone un título random de la base de datos, ¿vale? Te pone alguna cosa, entonces te puede salir de. Hostia, me he equivocado, le he dado a. En vez de darle a postar, le he dado a salir por estar hablando contigo, me he despistado. Entonces te puede salir un juego, o te puede salir alguna cosa de mierda de estas que. Pues, hay también mucha mucha ponzoña ahí alrededor. Y a veces tú, sin venir a cuento, te encuentras una tía en pelota. Y te quedas un poco como. Ah, muy bien. No sabía yo que. La primera vez que lo ves, te queda en plan. No sabía yo que había porno en el CPC. Y ya después, pues ya te das cuenta que efectivamente, donde. Quiera que haya habido un alemán en esta vida, sabes que hay alguna cosa erótico festiva por ahí en medio. Sí. Entonces, pues hombre, tú dices que el CPC no es para esto. Yo entiendo que según qué ilustración en los 90, que de hecho es que hay hasta hentai. De hecho, Hombre, lo recuerdo bueno que he que visto tenía hasta ilustraciones CPC, de hentai. lo bueno que tenía CPC es que el modelo de disco tuvo su éxito y su mucho más que, por ejemplo, en el Spectrum, ¿no? Que quien tenía un Plus 3, o sea, tres gatos. O, yo creo que cualquier micro con unidad de disco se daba este tipo de cosas. No se sabe cómo son las mentes de las personas, ¿no? No. Pero bueno, no conocía yo esa faceta del CPC, la verdad. A ver, tú a mí ahora me dices, Chema, o por tu vida, si no contestas esta pregunta, te mueres. ¿Cómo lo busco en CPC Power? No te sé decir, ¿vale? No tengo ni puta idea. Yo supongo que si busca erótico alguna cosa de esta, algo saldrá. Pero sí que aleatoriamente, sí que te digo yo que he visto alguna vez el rollo este de que ha salido ahí en el.
en la esquinita superior derecha, ¿no? Del esto. Y recuerdo una vez además que creo que era una ilustración de Urusuki Doji o alguna cosa de esta, ahí con sus tentáculos o historia, que era en plan, vale. ¿Quién ha hecho esto? Un alemán, vale, lo entiendo. No hay más. No es más historia de esta. Alguien con bigote rubio, ¿no? Alguien con bigote rubio y un mulete esto ahí con el pelo así de esto, un poco de que viene muy bien con lo que tú nos estás contando al principio de la historia del RTL con el de esto y del follar y hablamos. Va a darle ya friquito a esta mierda. Vamos a ponernos relativamente serio. Si tú le dijeras a alguien que lo juegue esto en una sola frase, ¿qué frase emplearía? Que se busque un catálogo, venga. El catálogo Venka de los 90 y los 80 era calidad, o sea, eso era calidad, vaya. Ay, Dios santo. No había nada mejor, o sea, cada vez que llegaba a casa, porque mi madre estaba suscrita, y cada vez que llegaba a casa, tú estabas ahí todos los días vigilando, Guillo, como si fuera el espía de la KGB, a ver cuándo esa revista de repente se quedaba en el montón de periódicos para tirar. Y alargar la mano y quitar las páginas interesantes sin que nadie se diera cuenta y guardarla por ahí. Hombre, eso está muy bien, tío. Yo me acuerdo que un colega mío y yo que solíamos hacer TV juntos, mi colega Samu. El otro Samu, ¿no? Exacto, con el que yo aprendí a hacer TV. Guardábamos una carpeta con todo esto porque lo usábamos hacíamos TV de superhéroes. Y lo usábamos de referencia, ¿sabes? Cuando había que pintar algo, pues tirábamos de ahí, tío, y eso fue nuestra primera biblioteca de referencia. El catálogo del Venka, pues claro, te encuentras una mujer en braga, pues la braga te vale para hacer el de esto de Superman, ¿no? Exactamente. Y ahí fue mi primera carpeta de referencia, la carpeta del material, la llamábamos. Lamentablemente se me perdió en alguna mudanza hace años, pero ahí había una colección bastante curiosa de... Que hay que recordar que en esos años no existía el Photoshop, así que no había manera de bajarle el colorín del matojo debajo de la braga, tío. Me está recordando, me está trayendo recuerdos, cabrón. Me estás trayendo recuerdos. Es que es verdad, tú en día, sí, tú en día de hoy, ¿ves? Tú hoy en día ves un catálogo de lencería, tú ves un catálogo de lencería, y aunque la modelo tenga mató, ahí no se verá, pero lo de los 80 no había Photoshop, tío. Exactamente. Eso era una cosa muy de la época. O sea, no estaba retocado nada, eso era la vida real. No... Bien, santa, bueno. Bien santa como ha degenerado esto. Amigo Laza, muchas gracias por haber estado en esta grabación de CP. Le voy a tener que poner un explicit advisory o algo aquí al. Tengo puesto la explicit en iTunes, o sea, en el live, pues eso no es problema. El problema va a ser que la gente va a encontrar un poco aquí el problema simple. En fin, amigo Laza, que antes de despedirnos, cuéntanos en qué follón eran metido, qué merecen de tanta mano, qué planes malvados estás tramando en Mojonia para dominar el mundo mundial. La verdad es que, tío, estamos bajo de... Ya lo sabes, ¿no? Estamos bajo de moral, tío. Estamos... A ver, nunca se para, ¿no? Siempre estamos haciendo cositas. Pero tío, no hay... Ahora mismo no hay muchas ganas de... Hay que obligarse un poco a seguir para que no se queden las cosas. Pero bueno, mira, por lo menos de los proyectos que tenemos así para adelante, el que está más enfiladito es una cuarta parte... De nuestro querido Ramiro, el vampiro. Que es un juego que planeamos cuando hicimos las otras tres, o quizás un poquito más tarde, pero que se había quedado ahí en el cajón, y lo hemos hecho ahora, rescatando las ideas, y la verdad es que está es divertido. Tú sabes cómo son las... Sí, yo lo único que sé es que estoy frito porque lo terminé, y más que nada para empezar con el Ramiro 5, que se promete. El Ramiro 5, eso podemos darlo en exclusiva, tío. El Ramiro 5, cada Ramiro tiene un color, ¿no? El primero era rojo, el segundo era amarillo, el tercero verde. Este cuarto que estamos haciendo ahora, que está ambientado en Egipto, es Cian, color que son el espectro, Cian. Y el cuarto es otro color que también existe nada más que en el espectro, que es el magenta. El quinto. El quinto, perdón, el Ramiro Magenta, el quinto, pues va a ser un poco así como si lo hubiera diseñado un alemán, ¿no? Básicamente.
Básicamente, pues la tormenta de ideas está ahí, que es bastante prometedora. Oye, centrándonos en CPC, nosotros sabemos que tenéis la versión de CPC del MK1, ahí a puntito de caramelo, que es la pestecera. Sabemos que ya hay un equipo por ahí que está planeando maldades, que está por ahí preparando una especie de umami con la pestecera. Yo sé que ahora queda lo complicado, ¿no? Que queda el coñazo, que queda la documentación y el tutorial para que la gente se pueda meter mano a la obra. Pero la pestecera en sí está hecha y está operativa, ¿no? Claro, o sea, eso funciona muy bien. Yo, la idea que teníamos nosotros era que todavía no lo íbamos a sacar, digamos, en plan lanzamiento, porque para que esto quede bien, aunque es un port bastante de una versión bastante estable de la versión de Spectrum y a nivel de lógica interna, digamos, que lo que funciona muy bien en una versión va a funcionar igual de bien en la otra y no vamos a encontrar problemas gordos. Pero antes de sacar esto, lo suyo sería tener una colección de jueguecitos, o bien ports o bien originales, que tocaran más o menos, no todos los palos, pero sí una variedad de módulos para que esto, cuando lo saquemos, no empiece a petar por todos lados, sino Que que esté más o tenga menos así. probado y además que la gente pueda ver qué es lo que se Claro. puede hacer con ello, ¿no? El problema es que ha llegado esta monormalidad que tenemos ahora, que estamos un poco más bajos de moral, pero bueno, la idea es esa. La idea es que, aparte del helmet que sacamos ya y de un par de juegos de prueba que tenemos hecho pero que no hemos lanzado, hubiera una coleccioncilla para empezar y quizá plantearse a lo mejor sacar un recopilatorio con esos juegos en versión física o lo que fuera. No Oh, sé. ponme cuatro. Eso estaría chulo, la verdad. Sí, porque yo recuerdo que cuando estuviste la última vez conmigo en el manqueo sin pretensiones, ya estuvimos enseñando un poco el jetpack, perdón, y o sea, Oh, claro. el helmet ya estaba afuera, estaba también el jetpack. La nueva versión de remasterizada del. No me va a salir el nombre, tío. De. La de mágica, ¡Lala! Joder, mira que me está la encanta el juego. prologue. Es que esa es la cosa, tío, que a ver, si cogemos juegos nuestros de Spectrum de hace 10 años, en los que por falta de habilidad o novatez, digamos, los juegos duraban lo que duraban porque no cabía más, y ahora con el nuevo Kung Fu, pues vemos que podemos replicar ese juego y que nos sobra la mitad de la memoria libre. A mí me da un montón de cosas sacar un port de CPC igual, el que estemos desaprovechándolo todo, tío. Y a mí la verdad es que si sacara yo algo, o me gustaría, me haría más ilusión sacar algo nuevo, o si sacamos alguna versión remozada de algún juego que haya en Spectrum y que no esté en CPC, por lo menos darle una vuelta. O más niveles, o más dinámica, o más variedad, pero algo que lo haga interesante por sí mismo, porque si, no sé, tío, yo. Vale que en la época de los 80 en la que había que vender, pues hacía el mismo juego para cinco sistemas lo más parecido posible, porque, a ver, tú querías vender juegos a todos los niños. Pero ahora en realidad lo que, si tú vas a aprovechar la misma idea argumental y dinámica en varios sistemas, a mí me gusta que sean distintos. Para que una persona que le dé a todos los palos pueda jugar a todas las versiones y no está jugando el mismo juego tres o cuatro veces. Claro. Entonces, eso es lo que más nos frena ahora mismo a la hora de estar sacando ahora un montón de juegos para CPC, porque si fuera solo portar en una tarde más lo que tardes en hacer los gráficos, que se suele cargar la misma web, tienes un port Sí, directo. eso lo he visto yo, que no me acuerdo cuál portaste tú a CPC que tardaste una hora. El Jetpack, en cuanto Anjuel me dio los gráficos, yo tardé una hora en coger el código. En coger el mapa, la configuración y los enemigos de la colocación de enemigos de la versión de Spectrum y montarlo en la pestecera. Se tardó un rato. Si fuera por eso, ahora tendríamos ya 50 lanzamientos, pero a mí me da cosa, tío. Yo creo que eso hay que darse un poco con la gente. No me gusta. Sobre todo en cuanto a que se van a sacar en físico, tío. Si ya nos están diciendo de sacar versiones en físico de juegos viejos nuestros y se me cae el alma de darle el juego viejo sin tocar, tío. Por lo menos lo arregla un poco. No sé, tío. A ver si se suben un poco los ánimos, tío, y volvemos otra vez a la carga. Sí, pues Vamos, la verdad ganas que hay, ánimos no, ¿sabes?
Es que en Bojo Twig la racha últimamente ha sido un poco complicada entre el coronavirus, tener de trabajar desde casa con los niños dos santos días al lado, los problemas de salud y todo el rollo, pues la verdad es que ha estado la cosa un poquito regular. Pero bueno, ya sabemos que aquí en la mansión de Mojonia siempre se recupera el ánimo rápidamente. Y si no, se pone una película de RTL y se anima rápidamente. Se anima rápidamente en el tema con estas cosas. Y yo, una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo vine a Alemania eran los anuncios, precisamente en la RTL, los anuncios del porno prácticamente ahí en plan... Pero en medio de la tarde, tío, los anuncios de consoladores en pleno horario infantil, que era como... Vale... Vale, no sé, era chocante, tío. Además que es súper gracioso. Tú pillas. Ahora no te sé poner un ejemplo en concreto, ¿no? Pero tú pillas un juego, ¿no? De estos de Play 3, Play 4. Y ves que la versión americana es para más 18. Y ya sabes que eso es por sexo, ¿vale? Si la versión de los americanos es la M, el mature, ya sabes que es por sexo. Ves la versión alemana y a lo mejor es para más 12, ¿no? Que te quedas un poco. Vale. Luego te encuentras lo contrario, te encuentras el más 12 en la versión americana y el más 18, ya sabes. Violencia. Es tu nego shooter, claramente. Así que es un país que nos ha dado mucha alegría, mucho ganas de cachondeo, de reino de los alemanes. En fin. Amigo Nathan, lo dicho, muchísimas gracias por haberte pasado. Ya sabes que esta es tu casa. Aparte que te he olvidado. Si la veces. Próxima vez me elegiré unos juegos más serios, tío. Te acabaría de. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Que yo no sé tú, pero yo estoy descojonado de la risa aquí. Que vamos, que el padre nuestro Rustav, estas cosas, estoy aquí doblado de la risa. Que lo dicho, amigo, que cuídate, un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Estupendo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti siempre. Y vosotros, oyentes, que estáis al otro lado del YouTube, del iPhone, la Apple Podcast, el Spotify, la tostadora, vuestra abuela, donde quiera que esté escuchando esto. Muchísimas gracias nuevamente por estar una semana más con nosotros. Si queréis hacer como el amigo Nathan y venir a contarnos cómo deletreabais el abecedario eructando o cómo teníais pirateado el vídeo comunitario para poder ver vídeo erótico de dudosa calidad con rubias teutonas profiriendo actos sexuales de los que dan asco en unas meadillas por ahí, estas cosas, pues nada, mejor no contéis eso aquí en el podcast, que ya con una me posterior bastante. Si queréis venir a contarnos, jueguecitos, historias a vuestra vida, contacto cpcero@gmail.com si preferís el correo electrónico, o nos podéis mandar un tuit a la cuenta @cpcero o un mensaje privado que nos tenéis y que seguiros, que están abiertos, claro que sí. Y nada, nos vemos la semana que viene, si no nos asustemos. Adiós. We'll be right back.